andan? ¿Todo bien? Bueno, toda esta semana pronostican mucha lluvia, tormenta fuerte y demás. Así que primero que todo, espero que ustedes estén bien en sus casas a salvo, que todo marche súper bien. Y bueno, por otro lado, acá días de lluvia amerita limpieza y sobre todo en este cuarto que ustedes ya lo conocen. Me están hasta ardiendo los ojos del polvillo que hay acá, la humedad. Me acabo de dar cuenta recién que está entrando agua. Así que bueno, tengo que acomodar todo esto. Rodeada de cajas y cosas, contaminación visual totalmente. Así que bueno, me van a estar acompañando. No sé por dónde empezar. Como siempre cuando limpio este cuarto es como que no sé qué guardar, qué tirar, cómo acomodarlo. Encontré... Estaba ahí tirado, llenándose de polvo, doblándose. Está como húmedo el papel y me parece un desperdicio. Así que lo primero que voy a hacer es buscar cosas de este estilo que tengo que guardar bien dentro de un folio o algo. Estas son adivinanzas. Las hice el año pasado. Me encantan cómo quedaron, miren. Pero elegí mal los colores. Elegí rosita, que a mí me encanta un montón. Pero la tinta como que se está perdiendo. Tendría que haber elegido un color un poco más intenso. Ya tengo mucho calor. Tuve que bajar a buscar trapitos para limpiar. Lavandina en gel. Muchas bolsas porque hay muchas cosas que tengo que tirar. Una bolsa grande de consorcio y folios para guardar las cosas importantes, como les digo. Y básicamente corrí todo lo que estaba acá para acá. Y ahora no tengo espacio para nada para moverme. Si es la primera vez que me ven limpiando esto... les cuento que el techo es súper bajito, es un altillo, por eso me van a ver todo el tiempo doblada y por ende quedo con un dolor de espalda bárbaro, por eso limpio este desastre cada tanto. Tendría que ser más cuidadosa, la verdad, y cada que tengo cosas para guardar, subir y acomodarlas, buscarles como un espacio en el momento, pero no. Yo dejo todo ordenado y después tengo material nuevo para guardar y simplemente me arrimo ahí a la puertita y lo tiro. Lo tiro y que sea lo que Dios quiera. Y eso está mal. Así que bueno, voy a continuar. Requería empecé. Este año volví a comprar folios. Miren. Por no saber lo que tengo acá en los cajones. Habían folios, me quiero morir con lo caros que están. Después estoy encontrando, porque estoy revisando estos cajones. Por ejemplo, acá tengo moneditas. Y están en esta bolsa, que no voy a tener la más mínima idea de lo que hay adentro. También hay mariposas de colores. Y estoy viendo dónde lo pongo. Porque tengo un montón de estas cajitas. Pero es como que ocupan muy poquito espacio. Y no quiero desperdiciar semejante caja para ponerle solo esto. Estoy chivando, gente. Ustedes no saben el calor que hace en este cuartito. Es como que todo el calor de la casa sube. Se concentra acá. Entonces literal te morís cuando estás acá arriba. Otra cosa que estoy encontrando es goma eva de brillo. Un montón de pedazos que me súper sirven. Encontré de todos colores. Y estaba todo por todos lados. Así que... ahora lo voy a juntar en la bolsa en la que va. Adentro hay más. Había un montón. Y claro, después yo busco y no encuentro y vuelvo a comprar. Va acá, en esta bolsa. Tendría que ponerlo en una cajita linda también. Ay, miren. También encontré el dadito que usé a fin de año del año pasado con las familias en la última reunión. Que me encanta, me trae mucha nostalgia porque creo que fue la reunión más linda que tuve el año pasado. Así que nada. Me trae muy lindos recuerdos, me encanta, lo voy a guardar muy bien. Encontré un sobre ideal para poner las adivinanzas y estoy buscando otras porque tengo muchas más, pero no las estaría encontrando.
Bueno, ya me motivé, por fin. Acá no sé si se acuerdan, hace un montón, un día que yo cumplía años, pasé todo el día haciendo estas cosas que eran para dramatizar la pizzería. Y acá medio como que se están poniendo feitas en la bolsa. Así que lo voy a acomodar todo muy bien en la caja. ¡Ay, no! Me muero los huevos fritos. ¡Qué cute! Gritó una nena, ¿viste? Acaba de sonar un rayo que literal casi nos mata de un infarto. Fue muy fuerte, pero muy fuerte, y se escuchó muy cerca. Espero de verdad que estén todos bien. Qué miedo la tormenta así tan fuerte. A mí me encanta la lluvia, pero ya a este punto, y que hay gente que la está pasando mal, no me estaría gustando. Acabo de encontrar esta bolsa con, miren, 1,500,000 de tapitas que las hice convertir en pollitos. Me acuerdo el día que se me ocurrió hacer esto. O sea, ¿para qué, mamita? ¿Para qué? Estuve todo un día entero haciendo las caritas de los pollitos, que son para este juego de acá. Me acuerdo que lo grabé para un blog hace un montón de tiempo. Y todavía está intacto, ¿eh? Se la rebanca y lo he usado varias veces. Así que lo saqué como para limpiar un poco, lo voy a acomodar y lo voy a volver a guardar. Pero ¿para qué hice tantas caritas de pollito cuando no es necesario? Ay, no. Ya va tomando color acá al fondo. Voy, a medida que voy corriendo las cosas, le paso la escoba para sacar un poco el polvillo, porque obviamente acá no puedo pasar libremente. Y estoy tirando cantidad de cosas. Así que ya cuando tire todo, que al final no estoy usando la bolsa, miren, la bolsa está acá, sino que estoy tirando todo por la ventana. Bueno, cuando baje abajo a limpiar, les voy a mostrar lo que saqué para tirar. Así es como quedaron mis manos, totalmente, miren, asquerosas. Así quedé yo, literal como si me hubiera pasado un camión por arriba, pero valió la pena, les voy a mostrar. Vean, volvió a ser un cuarto de materiales, me encanta. Ahí puse la valija, ignoren esto, la humedad no la puedo sacar. La valija, ropa de que no es de temporada. ¿Algo que hay? Ah, más ropa que no es de temporada. Acá tengo unas latas y unos splash. Bueno, hay tantas cosas. Ahí, por ejemplo, tengo papeles, afiches, cartulinas y todo eso. Y todo ese rincón lo dejé para ordenar el material didáctico. Ahí tengo tableros, ahí tengo cosas de decoración para el aula, cajas, más cajas, juegos. Acá adentro también puse juegos. Acá tengo más cajas que están forradas y no las quiero tirar. Bueno, y acá adentro tengo más material, básicamente. Hay material por todos lados. Me voy a tomar un Actrón, creo, para el dolor de espalda. Y bueno, me voy a pegar una ducha. No me quiero toquetear mucho por estas manos cochinas. Y vamos a ver qué hago de comer. Les voy a compartir, obvio. Yo muy ilusa dije, me voy a bañar. Y me olvidé que todo lo que estaba arriba, que era para tirar, lo tiré acá abajo. Vean esto. Parece un tiradero, literal. Hay cositas que tengo que separar, que no pienso tirar,
Pero bueno, las revolié para que no se me mezclen. Por ejemplo, esta imagen no la pienso tirar, la voy a plastificar, por eso la bajé. Habían cuadernos sin usar, por ejemplo, este está completamente sin uso. Ah, esa. Esta radiografía la estaba buscando, voy a usarla para hacer material. Capaz lo haga hoy y les muestro también. Les voy a compartir la receta de lo que hice para almorzar, una tarta de pollo y verduras que estaba súper, súper rica. Ahí están viendo los ingredientes y el procedimiento es bastante sencillo. Empecé cortando la calabaza o el zapallito, siempre me olvido el nombre de esta verdura, pero bueno, ahí la están viendo. La cáscara me cuesta mucho sacarla, así que lo que hago es ponerla a hervir directamente con la cáscara. Mientras tanto, me puse a cortar zanahoria, que también la voy a agregar en el agua del zapallito. Dejamos eso por un lado y me puse a cortar pollo en cubitos, en pedacitos chiquitos, y lo puse a dorar. Lo condimentamos a gusto, le agregamos sal. Ahí yo tengo, vean, perejil frisado, así que le agregué un poco y eso ya estaría, lo dejo cocinándose también. Y termino de picar las verduritas que me faltan. Yo quise ponerle cebolla, tomate, pero le pueden agregar lo que quieran y lo que tengan. Para ese momento el zapallo ya estaba cocido, así que le quité la cáscara y puse todo en una olla y lo hice puré. Le agregué nuez moscada, que como les digo, para mí queda súper rico. Juntamos todo, verduras y pollo. Yo le agregué una cucharada de queso crema y le puse 3 huevos. Ahora solo queda mezclar para que se incorpore bien toda la mezcla. Y miren, en la fuente yo le pongo, aparte del aceite, un poco de pan rallado para que no se pegue y salga bien crocante. El puré lo puse de base, arriba la mezcla de verduritas, lo cerré, le tiré queso rallado para que se gratine porque no tenía queso crema y no quería salir a comprar con la lluvia, y quedó espectacular y súper, súper rico. El día de lluvia amerita desayunar este clásico, una torta frita con tecito. Buenis, qué fiaquita. Acá estamos con Luna en la cama de mamá. En realidad vine a sacarla. Miren dónde está. Está arriba del plástico. Yo estaba en la compu y escucho este ruido y dije, ¿qué es ese ruido misterioso? Ya estaba pensando cualquier cosa, ya tenía miedo. Y no, era esta perrita que está subida a la cama de mamá. Que pobre, la tiene con este plástico porque llueve justo en su cama. Así que la tiene protegida. Bueno, ahora me toca cursar. Y voy a cursar en pijama y en pantuflas. Me puse una camperita para que no se note en la cámara que estoy completamente en pijama porque quedaba muy mal. Pero bueno, no creo que importe mucho porque creo que soy la única con la profe que prendemos la cámara. Después el resto del grupo siempre cursa con la cámara apagada. Así que bueno, ya estoy queriendo que pare la lluvia, gente. Es una semana de mucha, mucha lluvia y ya como que todos nos estamos volviendo locos al ver las noticias, al estar encerrados, que la ropa no se seca, que entra el agua en casa. Está siendo un poco complicado. Pero bueno, espero que ustedes estén teniendo un lindo día. Voy a preparar las cosas. Ah, y pedí bolitas para la merienda, porque capaz venga mi amiga después más tarde a merendar. Así que por las dudas yo compré, y si no viene, se lo pierde. Y si viene va a tener que venir en canoa, en kayak, en un barco, pero de recompensa va a tener bolitas para comer. Miren quién vino. Ahora sí, gente, yo me voy a fijar cuánto es que paga de todo esto. ¿Está dibujando?
Hoy no estuve grabando nada, les pido mil disculpas, pero bueno, estos días de lluvia muy muy fuerte, básicamente no sé qué grabar. Si hablo no me escuchan nada por la tormenta, ahora está lloviendo pero bien bajito. Además, no hay muchas cosas que hacer con la humedad. ¿Escuchan los truenos? Con la humedad no se puede salir a la calle. Solo te dan ganas de estar haciendo nada. Pero bueno, hoy estoy un poco con la limpieza y me estaba olvidando de mostrarles, por eso me ven con este aspecto, como que estoy así nomás. Y saqué el espejo, miren, ahora les voy a mostrar bien. Saqué el espejo de acá del cuarto porque les hice caso. Igualmente yo hace rato lo quería sacar, pero como estaba muy enganchado con esas pinzitas que ahora les muestro, me daba cosa sacarlo y que se me rompa, porque ya una vez se me rompió un espejo de ahí solo, estaba en el mismo lugar y se cayó y se rompió de la nada. Entonces me daba un poco de miedo tocarlo. Pero bueno, ahora le mandé con el cuchillo, como que aflojé los ganchitos y lo pude sacar. Y estoy viendo dónde lo pongo. Creo que elegí un mal momento porque en mi cuarto ahora no se puede mover nada. Ahí estoy con todos los recipientes para el agua que está cayendo del techo, porque está goteando. No me puedo quejar, la verdad, porque hay gente que está mucho peor. Pero acá igualmente hay humedad, caen gotas, no puedo mover nada. Y a mí se me ocurre sacar ese espejo de ahí. Pero bueno, ya lo necesitaba, porque como les digo, mi cuarto me está dando como una energía medio rara. Imagínense que mi perrita Luna ama dormir con nosotras, con mamá y conmigo. Cuando duerme en la pieza de mi mamá, duerme como un ángel toda la noche ella de corrido. Y cuando duerme acá conmigo, como estos días, está toda la noche inquieta, como yo, como que no puede conciliar el sueño bien. Y se mueve, se da vuelta, se rasca, se muerde, hace ruido con las patas. No se queda quieta. Para mí ella siente la misma energía esa que yo les digo que siento. Así que bueno, hoy aproveché el día para poner un poco acá el cuarto en condiciones. No saqué todavía mi acolchado y lo puse el rosa que compré en el Coto, porque como ahí gotea, no quiero que se me ensucie ni nada. Tengo que esperar que se vaya esta lluvia. Acá estaba el espejo en cuestión y estaba agarrado con estos ganchitos. ¿Ven? Tenía este de acá, este de acá y este de acá. Estaba súper agarrado. Yo aflojé esto un poco así con el cuchillo y lo saqué como pude. Y allá está el espejo esperando un nuevo lugar. Voy a aprovechar este momento, ya que no tengo mucho que grabar, y mientras me hago el skincare de noche, les voy a contar más o menos cómo me estoy cuidando el pelo ahora, porque me lo han estado preguntando para mi sorpresa, y tengo que contarles que la verdad no me estoy cuidando el pelo a como me lo cuidaba antes, que recuerdo que lo consentía un montón. Me puse el agua de rosas de Nivea. Bueno, ahora apenas me lo lavo. Esa es la verdad. Apenas me lo lavo con shampoo y acondicionador. El shampoo estoy utilizando este de color rojo, que es para daños extremos de Dove y me encanta. Me deja el pelo muy muy bien limpio e hidratado. Y uso el de la misma línea de acondicionador. Ahora tengo que aplicar mucho más acondicionador que antes, porque me está pasando con el pelo decolorado que cuando salgo de bañarme tengo como un nido de pájaro en el pelo. Ahí hay una pelusita. Me queda como un nido de pájaro, o sea, toda esta parte, esta zona enredada y dura y muy tiesa. Ay, no, no, horrible, no saben. Eso antes jamás me había pasado y bueno, esta vez que me decoloré sí. Por suerte no se nota, o sea, no sé cómo explicarles. Es como que mientras me lavo y cuando salgo de lavarme se ve así. Pero una vez que lo peino ya queda súper bien. Uso mucho más acondicionador de lo habitual, me dura más poquito. Y siempre lo dejo actuar bastante rato en el pelo. Lo que normalmente hago es aplicar el acondicionador y mientras tanto aprovechar como para depilarme o exfoliarme con el exfoliante que les mostré hace poco de mi Chanel, que es excelente y lo amo. Tiene un aroma exquisito y el precio es lo mejor, así que se los recomiendo por si no lo conocen. Y nada, cuando siento que ya actuó el acondicionador y ya mi pelo dejó de estar un poco tieso, me lo enjuago y nada más. Sigo aplicando mascarillas como para hidratar, pero muy de vez en cuando, cuando tengo ganas, que eso sucede de milagro. No sé por qué cambió la verdad eso en mí, porque antes era como muy fan de ponerme cosas en el pelo y ahora me dejó un poco de interesar. Pero bueno, uso las que tengo, la mayoría son de Mari Bosques,
y todas son muy buenas. Tengo ganas de implementar ahora lo del pre-shampoo. No sé si lo estuvieron viendo, como que está súper en tendencia. Raro que se haya puesto como de tendencia ahora, porque es una técnica súper vieja, que ya era conocida y en un momento se usó, pero ahora como que volvió mucho de moda. Y es básicamente, estaba buscando una mascarilla por acá, pero es básicamente ponerle un poco de cualquier serum, aceitito de puntas a la mascarilla, aplicarla antes del shampoo, dejarla actuar media hora y después lavarte normalmente, como para que no se dañen las puntas. He escuchado muy muy buenas apreciaciones, así que yo creo que en el próximo lavado de cabello que me haga lo voy a probar. De paso les muestro que sigo usando los mismos serum de siempre, este del VIV, que por suerte no se me termina más, y eso que lo uso casi siempre. Continúo con el Dergan de Fidelité, que este es buenísimo para el pelo. También uso este de System 3 de óleos vitales, que me encanta también un montón. Y uso uno que lo tengo en este potecito de Avon, pero bueno, es otro producto, que se los voy a dejar por acá si encuentro la imagen. Es de la marca Hair Cime, si no me equivoco. Me encanta cómo me deja ese serum, especialmente ahora que tengo el pelo claro. Lo deja como muy brilloso y me encanta, pero está un poco carito. Lo único bueno es que te viene como un pote así gigante y generalmente los aceites vienen chiquititos. Y bueno, eso es básicamente lo único que hago. Pueden creer, no me lo estoy matizando, no lo estoy tocando para nada. Y ahora estoy medio en crisis. Estos días estuve pensando en que el rubio, el color lindo, dura muy poquitos días. Con los lavados cambia un montón. Con cada lavado cambia el color del pelo. Un día me gusta, un día no me gusta. Es medio relación amor-odio tener el pelo en este tono. Así que yo creo que ahora para el invierno me voy a poner otro tono, que ya lo van a ver. Estoy entre dos. Uno que nunca me puse en mi vida. Y uno que ya he usado, pero quiero buscar una nueva marca porque, nada, quiero lograr un lindo tono. Ya voy a ver, voy a esperar un poco más porque esto me lo he hecho hace, no sé, 3 meses. Y no quiero desperdiciar mi pelo clarito que tanto costó decolorar. No me desagrada cómo está, pero ya les digo, cuesta mucho mantener y yo ahora estoy como en modo fiaca con el pelo. También el flequillo me lo quiero dejar crecer. Hasta ahora me venía encantando, por eso hice la excepción este verano y no me lo saqué. Antes todos los veranos me sacaba el flequillo y lo usaba en invierno. Porque en verano, lógicas razones, se te transpira toda la frente, se pone pegajoso. No es muy práctico para el verano. Pero bueno, este verano me la banqué la verdad súper bien, no me quejé. Estuvo muy bien mi flequillo, pero ya tengo ganas de que crezca. Tengo ganas de que crezca. Lástima que ahora está creciendo muy lento. Muy, muy lento mi pelito. Así que nada, eso es básicamente lo que hago. Como les digo, antes cuidaba muchísimo más mi pelo y vivía comprando que mascarillas, que ampollitas, que esto, que lo otro. Y ahora estoy como usando los mismos productos de hace un montón. Por eso no hice un video específico de mi rutina de cabello actualizada. Lo único que capaz hago cuando veo que está muy feo, que no me gusta, que lo veo opaco y duro, es hacerme la ampollita de Argan de Fidelité, que se las voy a dejar por acá. Esa es la mejor ampolla que he usado en mi vida. Hace como 2 semanas me he hecho una y me quedó el pelo una joyita, me encantaba. Así que eso es como mucho lo que estoy haciendo para cuidar mi pobre pelito. Y bueno, gente, hasta acá va a llegar este video. Espero que les haya gustado. Gracias por ser mi compañía todos estos días de lluvia en donde uno ya no sabía qué hacer. Espero que no se aburran con el vlog. Y bueno, nos vemos pronto en el siguiente video. ¡Chau!